Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal de Gaps. Hoy les voy a enseñar a hacer una pizza súper fácil para las personas perezosas y no muy expertas en la cocina como yo. Les enseñaré a hacer 4 tipos de pizza para 4 gustos diferentes y van a estar súper, súper ricas. La primera es la napolitana, hawaiana, margarita y vegetariana. Los ingredientes están supremamente fáciles de conseguir, lo pueden conseguir en la tienda más cercana o en el supermercado. Estas pizzas es para sacarlos a ustedes de apuro. Son pizzas personales para cuando tengan una reunión, una fiesta y quieran salir rapidísimo de la comida. Así que empecemos. Empezaremos con la pizza napolitana. El primer paso es poner pasta de tomate. Lo esparcimos muy bien por todo nuestro pan. Puedes utilizar boloñesa o napolitana. Después pon 2 lonjas de queso, tomate al gusto pepperoni y orégano, que es un toque súper súper rico en la pizza, y una pizca de pimienta. Ahora pasamos a la pizza vegetariana. Hacemos el mismo procedimiento de la pasta de tomate. Cebolla, 2 lonjas de queso, pimentón al gusto, luego tomate y por supuesto champiñones, una pizca de orégano y de pimienta. Y ahora pasamos a la hawaiana. El mismo procedimiento: 2 lonjas de queso, jamón al gusto, y los trocitos de piña caramelizadas. A esta pizza solo le colocaremos un poco de orégano. Pizza margarita. Pasta de tomate, 2 lonjas de queso, tomate, estas hojitas de albahaca que además de que huelen delicioso tienen un sabor exquisito. Vean qué bonita se ve la pizza, ¿no? Un poco de orégano, nuestra pizca de pimienta y voilà. Así quedaron nuestras 4 pizzas. Le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva. Esto es opcional, pero queda delicioso. Y llegó el momento de hornear. Si eres menor de edad, te aconsejo que le pidas ayuda a tus papitos o a un mayor. Lo pondremos a 350 grados por 8 a 10 minutos.
¿Qué tal? ¿Les gustó? Den en los comentarios cuál fue su pizza preferida. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya fascinado tanto como a mí. Sí, voy a seguir haciendo este tipo de tutoriales, este tipo de recetas deliciosas y únicas y muy fáciles para todos ustedes. Entonces, muy muy pendientes de los videos que estaré subiendo próximamente en el canal. Y además de eso, quiero enviar unos saludos muy especiales a un grupo de WhatsApp que me ha estado apoyando desde siempre. Son unas personas muy importantes para mí que están por todas partes de Colombia. Así que, empecemos con los saludos. Un saludo para Lisette Ramírez, para Valentina Gaviria, para Sergio Hernández, para Joana Fernández, para José Núñez, Darly Vázquez, Karen Giselle Matos, Valentina Alzate y por supuesto para Kimberly Bade. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat y Twitter. Nos vemos en una próxima. Bye. No olvides suscribirte.